Y bueno, nosotros desde América, sobre todo por instrucción de don Tulio, venimos haciendo una especie de sugerencia de cómo podría ser el tema de gobernabilidad de la DIMAYOR para los próximos años, pero obviamente eso requeriría una reforma de estatutos y empezaría una discusión en esa vía. Entonces, pues eso es lo que sé, muy poco, como te das cuenta, pero creo que lo más sustancial fue eso que te acabo de comentar. Sí. ¿América estaba con la continuidad del presidente? Sí, nosotros venimos apoyando, nosotros somos muy institucionales, así como en su momento apoyamos al antiguo presidente, al doctor Vélez. Ahorita con el presidente Aranillo siempre hemos tratado de prestarle nuestra ayuda para que pueda hacer su gestión de la mejor manera, pero es complicado, es difícil poder gobernar la DIMAYOR y bueno, habrá que mirar a ver qué va a pasar de aquí a futuro para no volver a cometer los mismos errores que cometimos en el pasado. Uno de los detalles que estuvo en contra del presidente Fernando Jaramillo fue la decisión de poner a jugar América en Tuluá como local, en ese partido, ¿se acuerda? Pues es que ahorita toda decisión que tomara el presidente parecía que fuera un gran problema. Como director deportivo, como gerente deportivo, pues es un problema. La vez pasada que hizo un cambio en el área de mercadeo fue un problema. La decisión que tomó con América fue un problema. La decisión que, bueno, digamos que ha habido como una recurrencia en este tipo de hechos y que obviamente han sido cuestionados por muchos dirigentes, que se hace todo muy complicado poder hacer una gestión. Bueno, ¿tiene es que alguna una pregunta para cambiar el tema, América? Sí, sobre ese tema. Es que el tema es gobernabilidad. Y gobernabilidad con 36 opiniones diferentes, intereses diferentes. Lo que uno queda pensando, Mauricio, es pongan al que quiera. Póngale el nombre que quiera. Será imposible volver a tener un presidente de la DIMAYOR. Sí, por eso consideramos nosotros que digamos, como bien lo decís, el cambio de una persona, al final vamos a terminar igual. Yo creo que aquí hay que cambiar un poco el esquema de gobernabilidad precisamente. ¿Cómo hacer para que esto funcione de otra manera? Hay que poner una junta directiva con 3, 4, 5 presidentes, no lo sé, si eso funcione, no funcione. No hay que poner un presidente sin un gerente. Hay que poner que la Federación Colombiana de Fútbol y su presidente sea el que dirija la DIMAYOR, no sé. Hay que buscar alternativas en esa línea para que esto realmente pues tenga una gestión que sea productiva para el fútbol colombiano. Por eso quieren, Mauricio, tener un gerente, y es como ¿la figura? La figura o lo que quieren muchos presidentes de los clubes del fútbol colombiano, no tener un presidente sino un gerente que maneje esa situación. Pero tengo entendido que habría que cambiar estatuto, ¿no, Mauricio? Sí, claro, por eso te digo, hay que cambiar estatuto, porque recuerde que el presidente de la DIMAYOR es miembro del comité de la federación. Entonces, ajá, ¿cómo iría, qué iría a pasar allí? Correcto. Es un tema que hay que mirarlo holísticamente y mirar a ver cómo se puede llegar a solucionar. Ahora, Mauricio, que no nos vaya a pasar la colombianada habitual, y es que está detectado el problema, está aparentemente empezándose a corregir, pero que la reunión para determinar cuáles de estos caminos que estamos hablando se va a tomar no vaya a ser el 31 de octubre, porque es absolutamente encima y no vamos a tener capacidad de reacción. ¿Hay alguien que quede liderando el qué se va a hacer en la DIMAYOR? Pues digamos, si lo miramos desde el punto de vista técnico, los que quedan liderando en este caso pues es el presidente Jaramillo hasta el mes de finalizando el mes de noviembre y obviamente la asamblea de la DIMAYOR, que como bien lo decís, tendremos que movernos rápido pero sin prisa, porque la situación es que tiene tantas vertientes esta decisión y afecta tanto el sistema general del fútbol. Creo que hay que mirarlo con lupa y asesorarse bien para no ir a cometer errores que después nos lleven a hacer asambleas extraordinarias tratando de corregir los errores que pudimos haber cometido. Bueno, el tema América, Mauricio, pues ayer conocimos el boletín de la comisión disciplinaria y el tema de investigación
por parte de los hinchas del América, que aparentemente se comportaron mal en el Pascual Guerrero. Ustedes ya tienen, me imagino, la defensa, ¿no?, en torno al tema. Nosotros ya la presentamos. Ajá. Tuvimos hasta el miércoles al mediodía, si no estoy mal, para presentar nuestro material probatorio frente a las acusaciones que recibimos por parte del Deportivo Cali en su informe, el cual fuimos requeridos por el comité disciplinario, y presentamos nuestras pruebas, que se resumen básicamente en decir que sí hubo una demora en el inicio del segundo tiempo por el tema del humo, y eso creo que tenemos que aceptarlo, pero creo que desde ahí para allá el comportamiento general de los hinchas fue muy positivo hasta la situación con el capitán del Deportivo Cali, que no quiso ingresar por el túnel por donde ingresaron todos los demás jugadores, sino que lo quiso hacer por donde él quiso, digamos desacatando las recomendaciones de la policía y el personal de América, que trató de brindarle todo el apoyo, pero además de eso provocó a la tribuna, y a partir de ahí pues ya tendremos que mirar la próxima semana, creo que lo llamaron a precisamente a dar declaración sobre estos temas, y a partir de ahí pues ya mirar cómo va avanzando este proceso. Sí, o sea, la defensa de América tiene que ver con una, comillas, invitación de Germán Mera a que la gente reaccionara de esa manera. Pues yo creo que no es nuestra, digamos, nosotros narramos unos hechos. Los hechos indican que tanto en el informe arbitral como en el informe digamos, del oficial de seguridad nuestra, como la de la persona encargada pues de todo el evento en el estadio, que está, digamos, direccionada por Di Mayor, la comisaría de campo, en todos indican exactamente lo mismo. Y es que América trató de prestar toda la colaboración posible, hizo algunos protocolos para que no se generara actos de violencia en un partido tan difícil como es un clásico, en un estadio tan lleno como fue el que vivimos en el último partido. Pero desafortunadamente, si los jugadores, que son los principales artífices de este espectáculo, no colaboran con este tema, pues obviamente la violencia genera violencia. Entonces, esperamos que nuestros argumentos tengan validez ante la Comisión Disciplinaria de la DIMAYOR y que no vamos a incurrir en una sanción nuevamente, cuando creo que el comportamiento general de la gente fue muy positivo. ¿Tuvieron que responder sobre algo de racismo? ¿El Cali acusó algo y ustedes tuvieron que responder sobre algo de racismo? Sí, claro, lo presentamos dentro de nuestro material probatorio. Al final parece que ese tema no avanzó, pero ahorita llaman a declaración al capitán del Deportivo Cali, y no sabemos si eso va a tomar otra vía, pero yo creo que nosotros desde América, creo que somos uno de los pocos equipos, y pueden revisar nuestras publicaciones en redes sociales, que siempre vamos a favor de todo lo que es el tema de nuestra raza, de la equidad de género, de todos estos temas que son tan delicados y que generan tanto ruido. América creo que siempre se ha manifestado a favor del respeto, y creo que esperamos que todas estas publicaciones que hemos hecho y lo que siempre digamos, o que sale de las comunicaciones de América, pues sea tenido en cuenta por la Comisión y Comité Disciplinario. Presidente, entonces América está en indagación por presunta incurrir en la infracción de lanzar objetos a la cancha o a la pista atlética. Y la demora en el reinicio. Sí, exactamente, dos temas. El primero, el tema de la demora en el reinicio del segundo tiempo, y la segunda, lo del tema del lanzamiento de los objetos, que vamos a ver en qué termina esta situación. Pero hipotéticamente, donde pues le apliquen esa sanción en América, ¿nuevamente a jugar a puerta cerrada? No lo sé, porque nosotros esperamos que no sea así. Creo que nosotros, nuestro material probatorio fue muy fuerte, fue muy importante, y tendremos que esperar que la comisión y el comité pues hagan la respectiva investigación, y a partir de allí pues que tomen la decisión que bien a ellos considere, y a partir de eso nosotros determinar qué va a pasar.
Bueno, en el tema deportivo estamos en los gozosos, digamos así. Sí, no hay ningún... Bien gozosos. Sí, exactamente. Pero tengo que preguntarle, ustedes ya pensando en el próximo año, ¿qué jugadores han asegurado ustedes para continuar? O a quiénes les han renovado, mejor dicho? Yo creo que con nosotros tenemos un objetivo, y es un poco dar continuidad a lo que está funcionando bien, a lo que viene funcionando bien, a jugadores que son importantes, que se terminan contrato, y tratar de tocar el equipo en algunas posiciones que desde la Secretaría Técnica hemos visto que es necesario hacerlo. Pero ¿en qué va ese tema? Estamos en conversaciones, los jugadores, digamos que tienen unas expectativas, no económicas, sino desde el punto de vista de su proyecto deportivo, y que obviamente, entendiendo que América es un trampolín y una vitrina importante, pues ellos prefieren, digamos, en este momento seguir conversando con el club, mirando a ver cómo va avanzando ese tema. Y es un tema que es delicado, Flaco, porque es un punto donde la salud mental, la salud emocional del equipo, hay que cuidarla, y por eso nosotros hemos preferido en este momento no hablar más de eso, y simplemente lo que le informamos a la opinión pública es que estamos en conversaciones con cada uno de ellos y que vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que el proyecto lo podamos continuar. ¿Lo de Juan Carlos Portilla esperan a que se venzan los plazos o ustedes adelantan ya la negociación? Nosotros ya hemos enviado carta a Alianza Petrolera haciendo uso de la opción de compra, y es un jugador que va a ser de América por los próximos 3 años. Yo quiero mirarlo desde, porque esto es un negocio y todo el mundo tiene derecho a progresar y tal. Con los jugadores, porque la gente se emociona, se ilusiona, y es mejor que tengan en cuenta que aquí hay una negociación y que no es fácil. Entonces quieren que se quede Marlon, que se quede el uno, que se quede el otro, maravilloso, y ustedes van a intentar hacerlo. Pero me parece que creo que ese es el tema de por qué no han llegado todavía a un acuerdo, porque ellos están esperando que se aparezca una oferta internacional y tomarla, que estarían en todo su derecho y sería justo. Es un muy buen momento del equipo, pues digamos, es un buen momento del equipo. No voy a decir un muy buen momento, pero es un buen momento del equipo. Uh-huh. Estamos apenas nosotros en la novena fecha, queda todavía 11 fechas de la fase de todos contra todos. Como decimos por ahí, queda todavía mucha tela por cortar. Y es normal que los jugadores en este momento estén esperanzados en que puedan progresar deportivamente, económicamente, vivir una experiencia internacional. Todo eso es normal y es común dentro de los proyectos deportivos de cada jugador y su familia. Por eso, precisamente, esto, al ser un acuerdo de voluntades, pues hay que esperar que las dos voluntades estén en la misma línea para poder llegar a un acuerdo en lo económico, que creo que va a ser lo menos difícil. De pronto, por ahí ha llegado alguna información por el buen momento del equipo individual de algún jugador que vaya al proceso de selección Colombia que arranca el nuevo técnico? Hasta el momento no. Tuvimos la visita el partido pasado en el Pascual de uno de los asistentes del profe. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad, conversando algunas cosas, pero nada puntual. Pero ojalá que el buen momento del equipo sirva para que algunos de nuestros jugadores importantes pues puedan hacer parte de estos procesos de convocatoria, porque creo que sería muy bueno no solamente para el club, sino para ellos individualmente. Pero vendamos. Usted lo llama el profe Lorenzo y le dice: presidente, ¿a quién invito del América? Yo le diría: profe, pero es que si usted no ha visto los partidos, pues no. Yo creo que ese chicharrón no me lo tiene a mí. Yo le digo: comprométase, pero si es de América, no pero usted me tiene que decir un nombre. ¿Qué jugador puede ser seleccionable hoy por hoy para usted? Sí. No, yo creo que hay muchos. O sea, mira, yo por ejemplo te digo, Marlon anda pasando por un momento. Correcto. Yo creo que Portilla anda pasando por un momento. A mí me gusta mucho lo que ha mostrado el chico Mena, creo que es un jugador muy interesante, que viene en crecimiento, y así creo que serían los jugadores que yo creo que pueden, digamos, en este momento han hecho méritos para poder ser convocados, pero pues no depende absolutamente de nosotros. Curiosamente, todo eso
va a ser más difícil la renovación de esos jugadores. Exacto. Cada vez que Marlon se destaque, cada vez que digan Marlon puede ir a la selección o Mena o Sierra, se van a valorizar y se hace más complicado. Y esa es la otra parte, Mauricio, que tiene este tipo de negociaciones. Yo le dije hace un rato, ellos están esperando que les salga una buena oportunidad porque todo el mundo quiere para irse. Pero si no sale esa oportunidad, la negociación igual va a ser muy complicada porque ellos sí van a querer mejorar en el mismo América sus condiciones. Es muy cierto. Y todo lo que ustedes analizan hacen parte, digamos, de estos procesos de negociación que no son fáciles porque ellos tienen una expectativa de su proyecto deportivo. Nosotros también, porque nosotros, entre más rápido empecemos a moldear nuestra plantilla 2023, para nosotros va a ser mucho más claro, más sencillo en términos presupuestales, en términos de dónde tenemos precisamente que tocar, porque voy a poner un ejemplo, si Graterol no me renueva, un ejemplo, se me abre un cupo de extranjero, tendré que buscar un arquero y tendré que decidir si es nacional, si es extranjero, cómo lo tengo que hacer. Son todo ese tipo de decisiones que van ligadas a una sola decisión, que entre más tiempo nos tome, pues va a ser mucho más difícil. Pero digamos que la gestión del club en este caso es adelantarnos a que no vaya a llegar a última hora para poder decidir y tratar de hacerlo lo antes posible. Y si no se puede, pues tendremos que salir a buscar en el mercado quién nos da la estabilidad para el proyecto 2023. Y sobre el mismo tema, uno de los que no hemos hablado de renovación. Yo entiendo que el cuerpo técnico que vino a la América en unas condiciones especiales, tomaron el riesgo, dijeron vamos a ir, nosotros nos enfrentamos a ese tema, pero un buen resultado también entraría uno más a ver cómo lo arreglamos, que es el cuerpo técnico, ¿no? El cuerpo técnico tiene con nosotros contrato hasta el próximo año, y pues digamos que nosotros en ese sentido estamos muy tranquilos, valoramos muchísimo lo que este cuerpo técnico ha hecho en este segundo semestre, pero lo que te decía, hay que esperar. ¿Por qué? Porque una cosa es armar un equipo para Copa Libertadores, otra cosa es armar un equipo para Copa Sudamericana, otra cosa es armar un equipo solamente para Liga y Copa. Entonces, vuelvo y te repito, hay un escenario que todavía no es claro y que tendremos que esperar para poder llegar a tomar decisiones frente al cuerpo técnico, frente a jugadores, frente a cualquier cosa que podamos hacer. ¿Ya le llegó la convocatoria de Graterol para la selección venezolana? Llegó la preconvocatoria. Acuérdense que hacen una especie de preconvocatoria de varios jugadores y ya después llega la convocatoria oficial, que hasta el momento no llega. Una de joda simplemente para despedirlo. Si don Tulio es alcalde, ¿usted va a la Secretaría del Deporte o se queda en América? No me toque ese bal, por favor, te lo pido, que ya suficiente tenemos acá. No, para nada. Hay que preguntarle a don Tulio a ver qué tan serio es ese tema de la alcaldía, no sé. Sí, no, a él le gusta, aquí nos dijo inclusive en el Supercombo del Deporte. Mauricio, muchas gracias, muy amable con este grupo. Un abrazo, Blanco, feliz día, chao.